chocolate siempre es como sinónimo de amor, no importa su presentación, ¿cierto? Entonces, como que también por eso yo decidí llamar La Redención mi empresa, porque es eso, es como uno dar también una dosis de amor. El volverme chocolatero fue eso en mi vida, volver a nacer nuevamente. Como que después de buscar muchos nombres y pensar, dije, no, ¿sabes qué? Lo que yo tengo con el chocolate es como una redención. Milo, yo vine a traerle nuevamente los productos, ¿cierto? Los productos están hechos a base de chocolate, ¿cierto? A base de cacao. ¿Vos haces el chocolate con el cacao puro? Sí, sí, estamos... ¿Haces todo el proceso? Eso, estamos trabajando. Fue una sorpresa porque no imagináramos pues, que una persona tan noble haya estado en grupos violentos. Nosotros como comerciantes de alimentos naturales siempre estamos buscando también las historias y que yo creo que es un valor agregado porque son productos de paz. Y por eso creo que es un deber de todos, no solamente de los comerciantes, sino también de los consumidores, apoyar a los microempresarios, los emprendedores y la gente que está proponiendo paz también desde el alimento, no son alimentos sin violencia, alimentos vegetarianos, entonces eso tiene más valor todavía. La población que nosotros atendemos son personas que dejaron las armas, entraron a un proceso de resocialización a la vida civil. Nosotros generamos competencias para que ellos puedan ser autónomos en la ciudad y puedan vivir. Tienen negocios, tienen empleos, viven en comunidad y nosotros monitoreamos que esos procesos de adaptación a los empleos, esas unidades productivas que ellos generaron con sus recursos puedan ser sostenibles en el tiempo y les hacemos un acompañamiento desde lo empresarial o laboral dependiendo de las necesidades que tiene cada uno. El tener mi propia unidad productiva, ¿cierto? Eso ha cambiado mi vida porque ya tengo igual otros sueños por los que luchar. Me ha hecho también crearme mi propio, pues tener una disciplina, ¿cierto? Me ha ayudado a crecer como persona. Yo digo que igual uno siempre tiene que luchar por los sueños. Hay que aportar algo bueno a la sociedad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿cierto? Dejar el mundo un poco mejor de como lo encontramos. Volver a la vida civil y a la legalidad. En mi caso, no me siento con ninguna dificultad. Tenemos todavía la capacidad de trabajar, tenemos las fuerzas. Ingresar a estos proyectos es una forma de independencia, porque a través del desarrollo del cultivo vamos aprendiendo. Nosotros estamos haciendo, ya hicimos una teoría, pero estamos haciendo la práctica y nos estamos capacitando para un futuro de nosotros. La motivación que tuvieron estas 10 personas en proceso de reintegración para quedarse aquí fue la oportunidad que les dio la ARN y les dio el sector privado de asociarse, de crear un proyecto productivo y de seguir siendo productivos teniendo en cuenta su edad. Son personas que ya saben que querían, ya tenían un proyecto de vida definido. Esto es lo que los ha llevado a mantenerse todavía en el colectivo y trabajando en pro de formalizarse y ampliar su unidad productiva. Yo siempre soy amante de la agricultura, al campo. A veces cuando la persona no tiene propósitos, cuando la persona no tiene como ese ánimo de superarse, es muy difícil, porque llega uno y se encuentra que allá le dan de comer, le dan la vestidura, le dan sus cosas, y aquí uno ya tiene que venir a ganárselas. Y gracias a Dios de verdad que nos ha ido bien, a todos los compañeros. Ahí hay unos viejitos que tienen 70 años y son incansables, trabajan y todos los días. Nosotros nos levantamos a las 3 de la mañana, armamos el desayuno, traemos el almuerzo y en ese trajín llevamos ya un año acá.
Aquí hay 60.000 palos de estos clavados, imagínense. Y todo esto lo hicimos nosotros. Lo más importante en un proceso de reintegración económica es empoderar a las personas, es preparar a las personas psicológicamente, emocionalmente, académicamente y vocacionalmente, y es ver en verdad cómo es la mejor forma de que esa persona pueda realizarse como un ser productivo de la sociedad. Al uno empoderar al individuo a que se encargue por sí mismo de su proceso de salir adelante, eso es importante para que el individuo pueda volverse el principal aliado en su recuperación. Ya dejó de ser muy lejano el hecho de que es responsabilidad absolutamente del Estado. Es una responsabilidad de todos y también ha sido parte de explicarle a la gente que una persona en proceso de reintegración es el barbero, es el taxista, es el panadero, es el cajero que te atiende todos los días y que no tienen un rótulo acá escrito, simplemente son seres humanos. Y lograr que cada uno de estos seres humanos pueda adherirse a esa comunidad que lo recibió y que pueda adaptarse a una empresa y que pueda sentirse en igualdad de condiciones con sus compañeros, pues para mí es una satisfacción enorme.